Hoy, en Prevenir, celebramos en el predio de Montada el 80º aniversario de la Dirección General de Orden Urbano y Federal. Se llevó a cabo en el cementerio de Boulogne la quema de sustancias ilícitas secuestradas en distintos procedimientos realizados por la Policía Federal Argentina. Les mostramos a nuestros jinetes del Cuerpo Policía Montada que participaron del concurso de salto en el Club Hípico y de Pato Barracas al Sur. Compartimos con mucho orgullo el reconocimiento que recibió la radio de la institución FM Federal por la Asociación Civil Luchemos por la Vida. Les mostramos cómo funciona el vacunatorio del Complejo Médico Churrucavisca y la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades. Se realizó una capacitación sobre incendios y RCP en la Escuela 837 Daniel Eitan, ubicada en Puerto Iguazú. Jornada de capacitación Cascos Azules de la Cultura para actuar frente a catástrofes o situaciones de emergencias y preservar así el patrimonio cultural. Nos reunimos hoy para conmemorar el 80 aniversario de la Dirección General de Orden Urbano. Esta dirección se destaca por sus misiones, por sus servicios. Toda orden emanada del Comando Jefatura lleva a cumplimentar en los distintos servicios en cualquier punto del país la cooperación por parte de los distintos cuerpos, departamentos y dependencias subordinadas que la componen. Todo el sacrificio del personal, por eso fueron 80 años de cumplimentar servicios de toda misión ordenada, misión cumplida. Cuando se armó por orden de la jefatura el Comando Patagonia Sur, en el denominado Lago Mascardi, se volvió con éxito y sin novedad. Allanamientos en la provincia de Misiones, donde también se cumplió y se volvió sin novedad. Eso significa que el personal pone todo su sacrificio, demuestran el alto grado de instrucción que tienen para responder a todas las necesidades en cualquier punto del país donde la Policía Federal Argentina, por intermedio de esta dirección, sea requerido. Es una dirección que tiene que primar no solamente los servicios, sino cuidar a su gente, a nuestros policías federales. Y si hay algo que este comando institucional, jefe y subjefe, con la plana tiene, es cuidarnos a todos y a cada uno de nosotros. Hubo dos eventos muy importantes este año, el de Villa Mascardi, donde ahí dio la Dirección General de Orden Urbano con todos sus efectivos muestras de lo que está capacitado, de la doctrina que tiene el hombre de la Guardia Infantería, de montada, de motorizada, de perros. Dijo presente en un lugar donde había que llevar orden y gracias a Dios, confiando en nuestra gente, se dio, se culminó ese evento con total éxito y satisfacción. Quiero decirles que esta Dirección General de Orden Urbano, con sus unidades subalternas, estuvo a lo largo y a lo ancho del país en todos estos 80 años, en todo lugar donde necesitó el poder político que se restablezca el orden. Agradezco a cada uno de esos policías federales que nos precedieron, a los que hoy están y a los que tenemos que formar. Feliz 80 aniversario. Muchas gracias.
la fecha nos encontramos en el cementerio de Boulogne y cumpliendo el plan federal de quema de estupefacientes bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, procedemos a la quema de material estupefaciente secuestrado en diferentes procedimientos de la Policía Federal Argentina, principalmente de dependencias subordinadas a la Superintendencia de Drogas Peligrosas. En particular tenemos dos procedimientos de importancia. El primero es Operación Jaguar, que se realizó en octubre del año pasado, 2021, con aproximadamente 1.100 kilos de marihuana en ese caso. La investigación en particular tuvo su eje en una organización liderada por una persona de la comunidad gitana. Se logró el desbaratamiento de la banda y el secuestro del material estupefaciente probatorio para incriminar a estas personas. Los allanamientos fueron realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Se logró el secuestro de autos de alta gama, dinero, teléfonos celulares y elementos probatorios para la investigación. En relación al segundo procedimiento de mayor cuantía, que es el que tenemos hoy acá en el cementerio, es la Operación Rosario Dubai. Se realizó en agosto de este año con casi 1.700 kilos de cocaína. Resulta ser uno de los procedimientos de mayor envergadura de los últimos años. El epicentro tuvo lugar en la ciudad de Rosario, donde esta organización tenía el lugar de acopio. Es fundamental la quema del material. Esta es la segunda quema que se realiza en el año en lo que refiere a la Policía Federal Argentina. Consideramos que antes de finalizar el año vamos a realizar otra más porque es mucho el material a quemar. Hemos tenido un gran año en lo que refiere a la lucha contra el narcotráfico. Se ha trabajado muchísimo y bueno, los resultados los pueden comprobar. En el marco de estos procedimientos, lo que se está realizando hoy es la culminación de lo que realiza la Policía Federal en el secuestro de la droga, finalmente la destrucción, acorde a los lineamientos institucionales y del Ministerio de Seguridad, que es el cual nos regimos nosotros. Estamos en el Club Hípico y de Pato Barracas al Sur, con motivo de una invitación de esta entidad, celebrando el 83 aniversario, en un concurso de salto en el que tenemos la suerte de participar con cuatro jinetes, dos de los cuales también van a marcar historia el día de hoy, porque después de más de 20 años no saltaba un suboficial en un concurso. Y no saltaba un oficial femenino. También destaquemos que el suboficial fue el ganador de la primera competencia. Es una motivación para él y para todos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el papá de él también era suboficial de la Policía Federal y también competía. Eso es un logro para él, introducirse y representar la figura del suboficial, que es muy importante para nuestra institución y para nuestra unidad. Estamos tratando de volver a saltar distintas competencias, interrelacionarnos con las particulares y otras unidades militares que también participan de esto. Tenemos que tener en cuenta también que este año rompimos el hielo con la competencia internacional en Ecuador, Héroes de Paz, en la que participó el jefe de la Escuadra Sur, obteniendo en uno de las competencias el cuarto puesto entre 40. Así que el puntapié inicial se dio allá, pero hoy, después de tantos años, estamos muy felices de poder participar con nuestros caballos, por supuesto, también, que son parte de la historia. Sí, entre ellos Dominguera, Malvina,
Érico y Weekend, esos son los nombres de los caballos, también hay que mencionarlo porque son, es un momento histórico para nosotros y muy, de mucha felicidad. Me siento muy orgullosa de poder venir a concursar por primera vez. Comencé hace poco a montar y creo que todo esto no hubiese sido posible sin ayuda de todos mis instructores, que son quienes están siempre ayudándome y apoyándome para hacer posible esto. Quiero mucho a mi cuartel y realmente estoy muy contenta de que volvamos a saltar, a concursar, y al confiar en mí me generan que yo pueda estar convencida de lo que estoy haciendo, y eso es sin duda muy importante. La verdad que totalmente agradecida tanto con los jinetes como el club. Nos brindaron todo lo que tenían y más, así que realmente muy agradecida del club y de todos los jinetes. No, excelente el recibimiento del club. Tenemos que también tener en cuenta que hace un tiempito, por el mismo motivo, vino la escuadra acá. Están muy felices de tenernos aquí con ellos, se sienten muy honrados, y los mismos participantes también sienten la motivación en competir con una institución de tanto prestigio, ¿no? El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. fmfederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.